La, el Estado y the Control de Violence. Y el primer ponente será Eduardo Guerrero de la Universidad de Chicago. Please. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación del ITAM para estar en este evento. Yo voy a hablar eh, 15 minutos sobre el tema de la violencia en México, los patrones de violencia que vemos asociados con el asunto del crimen organizado y algunas hipótesis sobre sus causas y su mecánica, digamos. La primera gráfica que voy a mostrar eh, es la de ejecuciones anuales desde el año 2000. Eh, como pueden ver ustedes, con los datos que hay disponibles, eh, que son básicamente de, del diario Reforma y de la Universidad de San Diego. Eh, hubo violencia en México asociada con el narcotráfico en el sexenio de Vicente Fox, hubo efectivamente ejecuciones, como se ha dicho, pero esas ejecuciones eh, oscilaron en un rango que va de 1.080 ejecuciones en el año 2000 a 2119 en el año 2006. De hecho, el año 2007, eh, como pueden ver ustedes, se, se separan dos líneas. La línea azul es la línea eh, de los diarios nacionales, de los periódicos del Reforma y otros periódicos. Y la línea roja es una línea que yo inferí del dato que dio recientemente el gobierno federal. Sobre los 28 mil ejecutados. Esa cifra nos da posibilidad de calcular la subestimación de los periódicos, que más o menos es de alrededor del 30%. O A sea, los diarios, por no tener presencia, digamos, en todo el país, ni en zonas muy peligrosas, subestima el número de ejecuciones en alrededor del 30%. Entonces, aquí pueden ver ustedes el crecimiento abrupto de la violencia en el año 2008 en el año 2009 y luego hay una proyección lineal de cómo se comportaría la violencia en los siguientes años en caso digamos de que siguiera exactamente la misma tendencia que en los últimos tres años si es, obviamente esto es una suposición arbitraria no tenemos por qué suponer que la tendencia fuera lineal pero si ese fuera el caso, terminaríamos el sexenio con una cifra de alrededor de 75.000 ejecutados, en caso de que se siguiera comportando como hasta ahora la violencia. Ahora pasemos a otra gráfica. Aquí les voy a mostrar las ejecuciones, pero por mes y en lo que va de este sexenio, o sea, en los últimos tres años. Esta es la gráfica mensual. Hay unas líneas punteadas. Las líneas punteadas, la primera línea punteada apunta la fecha de la detención de un capo, en este caso de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, detención que tuvo lugar a mediados de enero de 2008. Esta detención provocó una escisión en el cártel de Sinaloa que culminó con el desprendimiento de la facción de los hermanos Beltrán Leiva, Héctor, Arturo. Y esa decisión, como podemos ver, provocó una especie de ola de violencia entre abril de 2008 y enero de 2009, diciembre de 2008. No hay como un disparo de la violencia. Y aunque en algún momento se reduce, digamos en septiembre de 2008 se reduce, ya adquiere otro nivel. El problema que tenemos con la violencia en México es que una vez que aumenta, cuando vuelve a caer, ya no cae al nivel original, se queda ya en un nivel más alto y vuelve a subir y vuelve a caer a otro nivel más alto. Entonces la, el aumento de la violencia ha sido eh, exponencial. Después tenemos una segunda ola de violencia que me parece que también está ligada a la muerte, en este caso, de un capo, hermano de Alfredo Beltrán, eh, Arturo Beltrán, el Barbas, el cual fue eliminado en combate en diciembre de 2009. Como pueden ver, a partir de esa, eh, de esa muerte, otra vez se nos levanta la curva de ejecuciones de una manera todavía más notoria que dura hasta julio de 2010. Entonces, eh, lo que yo sostengo, mi hipótesis primera, es que la eliminación de capos de una organización trae en ocasiones, no siempre, una escisión de los cárteles y estas escisiones multiplican y exacerban la violencia por algunos periodos. Eh, cuando una organización se escinde, se crean nuevas organizaciones que van, digamos, a empezar a tener una vida autónoma, van a tenerse que abrir un nuevo espacio, van a tener que luchar para que ese territorio se respete, van a limpiar ese territorio de los criminales adversarios y esas luchas, esos, eh, ese nacimiento de nuevas organizaciones eh, es digamos, trae más y más violencia. Aquí lo que les quiero mostrar es que cuando examinamos las, las rutas del negocio, lo que, los puntos rojos que ustedes ven son municipios de alta violencia. La ubicación de estos municipios coincide con los puntos de entrada de droga al país. Con las rutas de trasiego de la droga, es decir, de transportación de la droga, y con los puntos de salida de la droga a Estados Unidos. Tenemos puntos de alta, de muy alta violencia en la frontera. Pueden ver ahí ustedes varios: uno en Tamaulipas, otro muy importante en Ciudad Juárez, otro en Tijuana. Estos, ustedes dirán, bueno, ahí faltan algunos puntos muy violentos. Esto es porque la violencia en esos municipios es un promedio de la violencia en los últimos tres años. De manera que los municipios que, digamos, durante el último semestre registraron un aumento de violencia, no califican en este mapa porque no ha sido una violencia sostenida a lo largo del periodo de tres años. Entonces, ¿por qué muestro esta gráfica? Para que vean cómo hay una congruencia, digamos entre la lógica del negocio, la entrada de la droga, la transportación y la salida de la droga y los puntos de violencia. Hay claramente una clara relación entre ambas, eh, entre ambos asuntos. Ahora eh, como lo comentaré en un momento más, la violencia trae una lógica de derramamiento o de contagio con los municipios vecinos. Una vez que explota, que se exacerba la violencia en un municipio, y esa violencia es muy alta, y vienen los enfrentamientos entre organizaciones, esos enfrentamientos traen una fragmentación de las organizaciones, y la fragmentación de las organizaciones trae una expansión del área de violencia. De manera que la violencia es un fenómeno altamente contag eh, contagiante, eh, digamos, o altamente expansivo. ¿no? Eh, ustedes pueden ver ahí las, los clusters de violencia, es decir, los conglomerados municipales de alta violencia en México en los últimos tres años. No figura, no figura Tamaulipas, no figura Nuevo León, porque en estos estados la violencia estalló. Únicamente en el último semestre, no en los tres años que llevamos. Aquí ustedes tienen aquellos clusters municipales donde la violencia es sistemática y estable y de, alta, de alto nivel en los últimos tres años. Aquí están, aquí están en el mapa. Eh, si, digamos, disminuyera el nivel de violencia en cualquiera de estos seis clusters, el nivel global de violencia, el nivel nacional de violencia se reduciría sensiblemente, especialmente en el clúster de norte de Chihuahua, porque es ahí donde está Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez agrupa ahorita el 20.5 de las ejecuciones de todo el país, o sea, una quinta parte de las ejecuciones de todo el país se da únicamente en Ciudad Juárez. Pueden ver que los clusters también coinciden con áreas de entrada de la droga eh, por el Pacífico y después con la ruta que conduce a Ciudad Juárez. Ustedes dirán, ¿y, ¿y por qué se matan? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Una, una manera de averiguarlo de manera muy directa es ver lo que dicen las cartulinas. Que dejan a veces los asesinos junto al cadáver del ejecutado. Si recopilamos esas cartulinas, que muchas son, son transcritas en periódicos del país, periódicos regionales, podemos. Yo hice una recopilación del segundo semestre de 2009 y lo que dicen esas cartulinas, casi el 50% de ellas, es que los matan por haber invadido un territorio ajeno. Hay una digamos, o por, por, por pertenecer a un cártel rival. Aquí hay una lógica muy territorial de los cárteles. Los cárteles colonizan, digamos, un territorio, marcan sus fronteras y sancionan con la muerte a quien eh, ose cruzar esa frontera. Eh, es muy claro con lo de las cartulinas. También los una vez que están establecidos en un nuevo territorio, los cárteles limpian ese territorio de criminales rivales o de poca monta para mostrarle a la comunidad que los van a defender de este pequeño crimen y que pueden contar con ellos para su protección, protección que después van a cobrar por medio de extorsiones. De manera que también buen número de las cartulinas apuntan que los asesinatos son por ser un asaltante, por ser un secuestrador, por ser un extorsionador y también por ser policías, en el caso de los policías son a veces o policías que no no quieren unirse a la banda o son policías que ya pertenecen a otra banda criminal. Y entonces no pueden tan fácil, digamos, eh, aliarse a la otra y también son asesinados. Ahí están los porcentajes más o menos de cada de cada tipo de asesinato y también hay un asunto muy importante de, asesina de ejecuciones por delación, por ser informantes de otro cártel, por haber traicionado al cártel y dar información a otra organización rival. Ese es otro motivo relevante y por traición, ¿no? que está muy relacionada con la anterior. Ya para finalizar, voy a mencionarles tomando como ejemplo Ciudad Juárez, cuáles creo yo que son los, meca los mecanismos que están detrás de la violencia. Yo veo cuatro grandes momentos de violencia eh, en un territorio dado. El primero, al que le llamo yo efecto combustión, tiene que ver cuando existe un arresto o la muerte o un gran decomiso. Es decir, cuando el gobierno... Agrede a una organización decomisándole su droga, su dinero, eh, también arrestando a algún capo, o la organización es agredida por otra organización, no necesariamente por el gobierno. Y entonces, esa agresión causa una división al interior del cártel, y esa división, eh, digamos, reconfigura las coaliciones de los cárteles o de las organizaciones criminales y suscita nuevas guerras entre los cárteles, de manera que el arresto, el decomiso o la muerte de un capo tiene un efecto de combustión, es decir, prende la violencia. Una vez que se echó a andar ya el, el, eh, se echó a andar la lógica de violencia, entonces viene el segundo efecto, que es el efecto que yo le llamo amplificación. Cuando esa escisión se da en un área en donde hay una gran delincuencia juvenil, donde hay muchas pandillas, donde hay pobreza, es muy fácil para los cárteles contratar a pandillas muy numerosas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez hay pandillas de más de 2.500 miembros, como los aztecas o los mejicles, que aparte son pandillas transnacionales. Varios de sus miembros tienen pasaporte americano o nacieron en El Paso, Texas. Esas pandillas se unen a los cárteles y sirven como el sicariato, el ejército del cártel para combatir a sus rivales. El reclutamiento de pandillas es masivo y eh, a las pandillas se les surte de armas. Las propias pandillas, como pueden cruzar la frontera, muchos de sus miembros importan armas a territorio mexicano para armar, digamos, a los dos bandos y empieza la lucha. Yo le llamo amplificación a este efecto porque por el reclutamiento masivo de recursos humanos. Eh, el tercero, sí, voy a tomar tres más. El tercero es eh, el efecto escalamiento. El efecto escalamiento tiene que ver con la confrontación. Con el problema de que las autoridades policiales o militares no pueden parar el conflicto, de hecho muchas veces ni siquiera intervienen en el conflicto, dejan que el conflicto escale, que hay un saldo muy numeroso de muertos, hay pocos arrestos, es decir, el costo de matar es cero o casi cero, y esa impunidad propicia el exacerbamiento y el escalamiento de la violencia. Y finalmente, ya con eso termino, está el efecto derrame o spillover, que tiene que ver con lo que les comentaba hace un ratito. Eh, las, eh, la acentuación de, las, de la violencia eh, tiene un efecto, digamos, de fragmentación de las organizaciones. Imagínense ustedes, eh, por poner un ejemplo, eh, que empiezan a pelearse unos borrachos en la cantina. Eh, Empieza, digamos, con, con la pelea entre dos, pero luego tienes a los 50 que están en la cantina peleando, y luego ya los que están peleando en la cantina se salen de la cantina a seguir peleando fuera. Bueno, esta metáfora quizás sea útil para entender este efecto de amplificación o de, de ensanchamiento de la zona del conflicto, y entonces eso nos lleva a la aparición de conglomerados o clusters eh, de violencia. Eh, pues hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Ana Laura Magaloni, por favor. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a los organizadores de este evento. A mí me gustaría hablar sobre más, sobre un tema más aterrizado en el rule of law y la transición legal, la transición de las instituciones legales. El título de mi ponencia son Viejas prácticas legales en nuevos contextos democráticos. Si observamos bien lo que ha pasado en México y lo que ha pasado en las principales transiciones a la democracia que se anunciaron desde la década de los 90, mediados de la década de los 80, podemos ver que los cambios políticos y económicos siempre se han movido mucho más rápido que los cambios de las instituciones legales. Las hoy, quizá no lo sabíamos antes, ¿no? visto en forma retrospectiva, podemos ver que las transiciones se enfrentan una y otra vez con instituciones, con inercias institucionales muy fuertes y con una profesión legal enormemente resistente al cambio. En el caso de México, me gustaría aterrizar esto en el caso de México, creo que el caso paradigmático de este retraso entre el contexto político y económico inclusive el contexto de seguridad pública y las instituciones legales lo podemos ver en nuestro obsoleto, precario sistema de procuración y administración de justicia penal y su relación con la Suprema Corte. ¿no? ¿Por qué no ha habido un actor capaz de generar nuevas prácticas dentro de estas instituciones? Gustaría empezar la discusión con una vieja discusión sobre el debido proceso. Todos sabemos que hay un conjunto de derechos básicos para tener, de, para que más o menos cumplamos con los estándares de tener un juicio justo, un juicio que sea creíble, en donde la culpabilidad y la inocencia sea entendible por la sociedad y donde quien es acusado, pues, tenga chance de, de contar su historia, de ofrecer sus pruebas, de tener eh, oportunidad de defenderse. Eso yo creo que de eso está hecha una buena parte de la autoridad del Estado para imponer castigos. ¿no? O sea, la nueva autoridad del Estado, del Estado democrático, tiene que ver con la ley, los argumentos, las razones. No puede estar fundada en la venganza, no, no puede estar fundada en la sin razón. Entonces por eso aquí en todas las constituciones, la mexicana desde el año de 1917, tiene un conjunto de derechos. Que tiene todo acusado en un juicio penal, que es desde. No, poder, no, no podrá ser obligado a declarar en su contra, no puede ser incomunicado, intimidado, torturado, tiene derecho a que se le informe el nombre de su acusador y las causas por las que se le acusa, debe ser juzgado en audiencia pública, en presencia de un juez, tiene derecho a ser informado sobre sus derechos constitucionales por el Ministerio Público y por el juez, tiene derecho a una defensa adecuada. Se le, se le deben facilitar todos los datos para su defensa. Esto lo dice la Constitución desde 1917. Si vemos cómo funciona hoy nuestro sistema de procuración de justicia, realmente no funciona muy distinto de cómo funcionaba en los años 70. La diferencia es que estamos en medio de una crisis de seguridad pública y que eso ha generado unos incentivos perversos en, en los resultados que ofrece el sistema. Primero les voy a contar a quién atrapa el sistema de procuración de justicia, quién consigna, quién lleva ante el juez un Ministerio Público. Estos son datos del Estado de México y del DF, vienen de una encuesta población en reclusión que levantamos en el CIDE cada año, cada dos años. Los datos del 2009 están atrasados, pero ya vienen en camino. Y si ustedes se fijan, en realidad... Pues, 50% de los recursos materiales de la Procuraduría de Justicia del DF se van en atrapar robos simples sin violencia. Se puede ver mejor si lo vemos en, este, en esta tabla, donde lo que yo hago, la fuente es el INEGI, donde lo que yo hago es qué porcentaje de las denuncias por robo fueron consignadas. Y si ustedes pueden ver el contraste entre el Distrito Federal y el DF, tiene que ver mucho con la transición. Desde que llegó el, el PRD al poder y hubo una transición a la democracia en el Distrito Federal, empezaron a haber muchas más presiones para que ministerios, policías, eh, empezaran a consignar más asuntos. Los asuntos más fáciles de consignar son los, más, los de robo simple de galletas en el supermercado. Y empezamos a tener una enorme efectividad en consignar a gente que había robado cosas menores. En el, de, en el Estado de México, como bien lo dicen, ahí no ha llegado... La transición al poder y las procuradurías sigue muy colapsada, realmente no produce nada, pero en el caso de robos, pues se ha mantenido prácticamente estable. Cuando, cuando, analizamos... Perdón. Ay, perfecto. ¿Siguiente es esta? cuando analizamos los montos de lo robado, si ustedes se fijan, eh, entre 1 y 500 pesos… En el 2005, según la encuesta del 2005, ya estaba 43% de la población. ¿Y cómo fue disminuyendo en comparación en el 2002? Ya nada más teníamos a muy poca gente, 5% había robado más de 39 mil pesos. O sea, tenemos un sistema que empieza sistemáticamente a castigar la pobreza, dada la imposibilidad de perseguir delitos mayores. A ver si este sirve. ¿Perdón? No, voy, voy. Sí, ¿Sabes qué? Okay. Entonces. Aquí empieza el drama de esta gente, ¿no? ¿Cómo se les atrapa? Nueve de cada diez detenciones se llevan bajo el esquema de flagrancia o flagrancia equiparada. Gente que está, la agarran con las manos en la masa, se supone. O 72 horas después y se le imputa un crimen. Esa gente no, se le, no, no tienes por qué presentarle orden de aprehensión y entran directamente al Ministerio Público. Los atrapa la policía preventiva y los lleva a una agencia del Ministerio Público. En el Ministerio Público, yo, lo que estamos tratando de medir aquí es cuánto tiempo pasan aislados en la patrulla. Nosotros empezamos a pensar que más de tres horas ya es mucho tiempo en la patrulla cuando la constitución dice que tiene que ser inmediatamente, sin demora, ponerlos a disposición del Ministerio Público. Si ustedes se fijan, en el 2002 más o menos 45% de la población detenida, en el 2005 36%, pasa mucho más tiempo del razonable con la policía. En, en, en un espacio donde nadie sabe que existe su caso, ¿no? Entre que te atrapó la patrulla y te llevan al ministerio público. El siguiente caso, esto es justamente lo que pasaba durante la década de los 70, Es en esa fase de detención donde se producen las primeras, las más fuertes arbitrariedades que puede sufrir el detenido. Si ustedes se fijan, tanto la policía preventiva como la policía judicial sistemáticamente amenazan humillan, golpean, lastiman a los detenidos. Ya cuando entras con el ministerio público y el juez, eso ya no sucede. Y así pasaba en la década. Este es el mismo sistema de los años 70. Pero cuando vemos qué dijo la corte al respecto, o sea, porque un actor nuevo que fue rediseñado en 1994, que trae, pues ya no trae las inercias de un poder político que, le, que lo puede despedir si se equivoca en la forma de decidirla, esa corte nueva cuando le preguntan a la corte qué tiene que pasar con estas detenciones arbitrarias, la corte dice que nada, que si el acusado piensa que fue trasladado con más tiempo del excesivo, pues que, que, que presente una denuncia penal contra el policía o un procedimiento administrativo, o bien y que los jueces pues valoren a ver cómo cómo van a valorar las pruebas. O sea, no hay ninguna consecuencia frente a las detenciones arbitrarias. Y lo dice el actor que podía decir lo contrario, ¿no? el que podía llevar la contraria, el que podía empezar a cambiar estas prácticas. Y no creo que lo haga porque sea una mala persona. Lo habla porque así lo ve. O sea, son las viejas inercias institucionales, los viejos jueces operando en contextos democráticos, más bien repiten la misma receta conocida. Cuando nos vamos, ¿qué pasa con los derechos del detenido en la agencia del Ministerio Público? Son sistemáticamente violados. 92% no se le informa el nombre de su acusador. 72% no le informan de su derecho a declarar. 70% fue incomunicado. O sea, sistemáticamente los detenidos son, son incomunicados y coaccionados en la fase de detención, que es la más delicada. Y si vemos ¿Quién, ¿Quién estuvo presente cuando rinde su declaración? Esa declaración, con esa te condenan. Esa es la más importante que vas a rendir en todo el juicio. Y realmente estás solo. 70%, y ahí sí te lo dicen los ministerios públicos y los policías, que los abogados lo aleccionan y que, pues, que no puedes tener contacto con el abogado antes de rendir la declaración. Y así sucede. Pero cuando le preguntan a la Corte en el 2004, ¿qué tenía que pasar con estas personas que están solicitando un abogado? La Corte dice que cuando así lo decida el detenido, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo, que, se, que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. La declaración sería ilegal si no se le permite tal entrevista. Suena. Cuando, cualquiera que conoce el sistema penal sabe que en esa situación el detenido no puede decidir nada. Está en incomunicación. Los casos modernos, Miranda versus Arizona y toda la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, presumen lo contrario, que no tenía por qué decidir no tener al abogado y que si no lo tiene, es el Ministerio Público el que tiene que demostrar que fue una renuncia voluntaria por parte del acusado. Gracias a esta jurisprudencia, pues lo siguen manteniendo solos, incomunicados, etc. ¿Por qué existe? Porque es el mismo chip, la misma inercia para entender la función la relación de jueces con ministerios públicos, a pesar de tener este actor nuevo que era la Suprema Corte en el año del 94. Y las violaciones en la fase de juicio son iguales, o sea, el juez, el juez es el, el funcionario más ausente en todo el proceso, pues nunca puede hablar con el juez, nunca pudo rendir la declaración ante el juez. No le aviso nunca de su derecho a no declarar. Esta es la siguiente lámina en la percepción de ellos, de los acusados. Pues el funcionario menos presente a lo largo del juicio es el propio juez. Parece ser que la secretaria mecanógrafa tiene un papel más estelar en la justicia penal mexicana que el juez. ¿no? Bueno, y ya cuando piensan que el Ministerio Público es el que controla la audiencia, pues ahí sí estamos en problemas. Cuando le preguntamos a la Corte qué vas a decir al respecto, la Corte no ha dicho nada. La Corte no ha dicho nada sobre la obligación de los jueces de estar presentes en las audiencias y los tribunales colegiados siguen aplicando la tesis, la vieja tesis jurisprudencial, que esa primera declaración, la que rindió en aislamiento, sin abogado, con el Ministerio Público, esa es la que más valor probatorio debe tener porque es la más espontánea. Parecería los años 70 y acabó. Parecería el mismo sistema en los años 70 operando con, en un contexto completamente nuevo y no pasa nada. Y por eso yo creo que uno de los retos más, más importantes que tiene la construcción del Estado de Derecho es tenemos que generar una nueva masa crítica de operadores en las instituciones legales porque si no se van a mantener estas inercias. O sea, fíjense, no, no es presupuesto no es capacidad de resolver rezagos, no son infraestructura, no es tecnología. Todo esto que hemos invertido en el aparato de justicia federal no ha sido ni será suficiente para romper las inercias de los operadores jurídicos viejos, hasta que no llegue una nueva masa de, de profesionistas legales con una visión distinta de lo que es su rol y la función de la justicia en una democracia. Es difícil imaginar que tendremos mejores resultados. Y este no es solamente el caso de México. Creo que ahí se atoraron la mayoría de las transiciones legales. Y si volteamos a Europa del Este, creo que están pasando exactamente, el, están teniendo problemas muy parecidos a los que tiene México en este aspecto. En el, en el caso de México, a mí me parece que la agenda más importante sobre el rule of law tiene que estar centrada en cómo podemos, cómo podemos entender. La cultura de los operadores legales y cómo se rompen las inercias institucionales. Sin estas dos variables, creo que cualquier reforma va a atender al fracaso y vamos a ser incapaces de reconstruir el andamiaje legal que tanta falta le hace a, los pa a estos países. O sea, creo que. La única forma de que la democracia pueda florecer es si tenemos mecanismos efectivos de pacificación de conflictos. Y para eso necesitamos a la profesión legal y a los apoyadores jurídicos. Pero hasta ahora sigue siendo, en mi opinión, el aspecto más rezagado de toda la transición democrática mexicana. Muchas gracias. <laughs> Hey, muchas gracias. Um, muchas gracias, Ana Laura. Um, vamos a seguir con Francis Fukuyama de Stanford University, por favor. All right, th uh, thank you very much. I am um, new to Stanford, but I uh, have uh, uh, been quite delighted to uh, have made the move there, and I'm quite delighted at the hospitality uh, that ETOM has uh, shown me and my colleagues uh, on what I hope is the beginning of a collaboration. Uh, so I'm not going to say anything about Mexico, I'm going to talk about Medellin, Colombia, and the transformation that has taken uh, Place there. Now, let me say at the outset, this is not social science. This is one, it's a story of one city. Uh, as you will see, uh, what happened in Medellin uh, is due to many very specific characteristics of that city that are not replicated, not just in Mexico, but in other cities in Colombia. Cali never recovered uh, from the 1990s the way uh, Medellin did. Uh, but I think that it's nonetheless um, important to keep in mind that. Very severe social problems, uh, including a takeover by drug lords, uh, is not an insoluble uh, social problem. So, uh, let me begin. This is a picture of um, Medellin. It sits in a valley. Uh, the history of Colombia is one of a weak state. Uh, the country is cut by several cordilleras, that uh, Andean uh, mountain ranges that divide the country. Uh, into these valleys. The state, the central state in Bogota, has never uh, exerted strong uh, control uh, throughout the country and particularly uh, in rural areas. And I would say that the elites in places like uh, Antioquia, the departamento that uh, Medellin is located in, never wanted the Colombian state to be very strong because they wanted to be left alone uh, to do uh, whatever uh, they were doing. Oops, sorry. Uh, these are just some general uh, characteristics of Medellin. Uh, Medellin and the surrounding uh, departamento are the most uh, heavily industrialized uh, in Colombia. Significant part of the GDP of that country uh, comes, sorry, comes from that uh, area. It's got a relatively high, uh, or in fact, a very high um, um, uh, per capita uh, income. Um, the problem uh, in Medellin really started, you know. Colombia has a long history of, of, of violence. This didn't really begin uh, just in the 1970s and 1980s. You had this period uh, from 1948 to 1958, uh, which was known as La Violencia, in which the two political parties mobilized their clientelistic networks uh, to fight each other out in the countryside. It was ended only. Uh, by the negotiation of the Frente Nacional, uh, that established a duopoly uh, between those two parties, but it, on the basis of excluding uh, all of the other uh, political actors. As a result of that violence, uh, Medellin's population rose very quickly. The countryside, because it was insecure, started to empty out, and all of those people uh, started to live in shanty towns and barrios uh, in the different comunas in uh, Medellin. Um, one of the interesting features of Medellin that makes it different from other parts of Colombia is that the business elite in this city had a greater sense of social solidarity than in other parts of Colombia, and uh, they did not flee in the height of the violence, uh, or they didn't take off for Miami in the way that the elites in Cali, uh, for example, or other uh, Colombian uh, cities did. Now, just to go through this history. Uh, I'm sure you're familiar with this f uh, fellow, Pablo Escobar. In the 1990s, uh, he was listed by Forbes magazine as one of the 10 richest men in the world. His fortune was estimated at something on the order of uh, $5 billion in 1980s uh, dollars. He was the head of the Medellin cartel. He was elected to the Colombian Congress. He actually uh, got a lot of political support in his particular part of Medellin because he provided a lot of social services and other. Uh, social goods. Uh, this this is the story of Medellin that that we're telling uh, in in this presentation. Uh, in 1991, uh, the number of homicides per hundred thousand was 376. That was a height of the violence. it was by far the most violent city anywhere uh, in the world. and the subsequent story i'm going to tell is the decline uh, going up through a, uh, it, it bottomed out in, in 2007 at only 34 uh, per 100,000. now, just to give you some points of uh, comparison, uh, american cities have been violent uh, in the past, and they've also seen uh, uh, dramatic drops in violence. washington, d.c., where i lived, uh, between the early 90s and the late 2000s, experienced a very significant uh, uh, reduction of its uh, murder rate. Uh, you can see some of the more violent American cities. Uh, when you get to Ciudad Juarez, uh, people speak of it as extremely violent. But if you put it in a broader historical uh, uh, context, it was not the most violent city ever. Uh, and again, if you compare the 130 to Medellin's uh, 376, you'll see that you're nowhere close to uh, what um, the citizens of Medellin were uh, experiencing at that uh, point. Uh, and um, it, you know, one of the differences between Colombia and Mexico, I feel, is that the violence across Colombia was so extreme that was, there was virtually no middle class or elite family that did not have a relative that was kidnapped or a friend or some other person that was a direct uh, target or victim of uh, the violence of that uh, period. Now, this first cycle ended. Pablo Escobar was uh, hunted down and killed uh, in his neighborhood in uh, 1996. The Medellin cartel uh, was then uh, largely uh, dismantled, but that was not the end of Colombia's problems because after Escobar, uh, you had um, a polarization, you had the continuing polarization uh, of the country uh, between uh, guerrilla groups, the, uh, the FARC, uh, the ELN, M19. Uh, and so forth. And then the paramilitaries, who were uh, recruited uh, initially by the rural elite because the Colombian state uh, was so weak, uh, in order to protect their interests, they would recruit uh, local militias. And then over time, they uh, developed a great deal of autonomy. Everyone uh, got involved in drug dealing uh, at, at one point or another, uh, including the FARC and including the uh, uh, AUC and its uh, different. Uh, components. Some people will say, "Well, it's different from the violence in Mexico because this was basically political, or these groups had a political agenda." Uh, I think that may have been true at one point, but uh, at the peak of the, uh, as the, as these organizations developed, they basically became self-sustaining criminal organizations, and I actually don't think you can really distinguish between uh, the supposedly left-wing farc and the right-wing paramilitaries uh, with regard to their attitude towards. Criminality. So these are members of the FARC, uh, these are the uh, members of the AUC, uh, and this was a situation that was faced uh, by uh, Alvaro Uribe when he was elected uh, president in the early 2000s. Uh, his uh, policy, the change in direction uh, that he um, oversaw, consisted of several, and this is a critical. Uh, this is a critical slide. So, the first and most important thing was an increase in the size of the Colombian uh, military from 22,000 to 72,000 uh, in a period of uh, just seven years. Um, you had about $1.6 billion coming in from the United States under Plan Colombia uh, in this period. Uh, and this is now the most controversial part. The uh, Uribe government. Uh, showed no mercy or no negotiations with the FARC that had been tried under the Bastrana administration. They simply went after them uh, in a in a uh, military campaign supported by this higher level of men and equipment. But they negotiated with uh, with the paramilitaries uh, you know there 's been talk of negotiation. Uh, you know Jorge Castañeda and other people talking about you know maybe we should just come to some uh, agreement with with gangs. But it's important to understand what 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 it was that Uribe did. It was not a negotiation between two sovereign entities uh, for a ceasefire. The paramilitaries had to accept the authority of the Colombian state, the legitimacy of the drug laws. They had to uh, agree to punishment, but it was not uh, they were not going to be put through the conventional. Justice system. They received more lenient sentences. The part of this that is not transparent is that, you know, in retrospect, it seems clear that the interest of the Colombian state was really not to eliminate uh, uh, violence and drug dealing uh, altogether, because I think, given the economics uh, of that, uh, it's, it's simply not possible. What they wanted to do was to prevent this violence from threatening uh, the state uh, itself. And from threatening general public order. And so I think that the deal that was worked out, uh, in a certain sense, uh, uh, permitted the paramilitaries to uh, continue operating in certain ways. And there is still a great deal of criticism of Uribe and of this general demobilization uh, A, because it wasn't completely transparent, and B, because there are continuing suspicions that the ties that existed between people in the state and the paramilitaries uh, continued uh, and actually continue uh, up to the present. Uh, however, uh, that's not the, point, the important, well, okay, so this is the demobilization. Uh, it's interesting, in Medellin itself, although a lot of the paramilitaries, uh, you know, continue to operate, the initial wave of demobilization uh, they actually had quite a lot of information about. There's about 4,500 of these fellows. Uh, they actually knew their names and addresses. And you know, when I was there earlier in the spring, they could s tell me that there's still like 540 of them that haven't really, you know, they're not behaving yet, and we know where they are and uh, so forth. Um, uh, and so, um, uh, but 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 this is not rule of law this is not strict rule of law this is more like a truth and reconciliation uh, process now the second really important uh, set of developments in colombia was political decentralization this really uh, began with a change in the law it used to be that colombian mayors were direct uh, and, and, and provincial governors department uh, governors were directly appointed by the president in uh, bogota but they started to be elected uh, and the decentralization of fiscal authority uh, to uh, municipalities uh, was really enshrined in the 1991 uh, Constitution, which was really a very major uh, constitutional uh, reform that mandated uh, 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 direct transfers for various kinds of social services from the national uh, to local uh, governments. Uh, and the uh, uh, term of mayors was uh, eventually. Um, uh, lengthened to uh, four years uh, again, this is where uh, Colombia differs very much from Mexico. The control uh, obviously of the army but also of the police was under the control of the national government. It was not under the, uh, the control of either uh, governors or uh, governors or mayors. Now, this was very important because it permitted the at least in Bogota and Medellin, the election of a completely new generation uh, of politicians who are not the typical patronage based, clientelistic leaders that uh, typified local governance uh, under the old system of direct appointment uh, of mayors, but rather um, the rise of a new middle class, a much more educated uh, Colombian elite uh, in these large cities. So if you look at Fajardo's a biography. He's got a PhD in mathematics from the University of Wisconsin. He uh, then uh, left academia. He, he started writing a column on uh, local and national uh, politics, and he got very uh, involved in the rather dense uh, network of uh, civil society organizations that uh, exist in uh, Medellin, particularly Compromiso Ciudadano, which uh, developed uh, a whole series of proposals. For social interventions to get at the roots of violence in uh, uh, Medellin, he ran unsuccessfully first in 2000, but then uh, was elected by a fairly large margin. By a he didn't have a political party. He was elected uh, by a heterogeneous uh, collection of largely uh, middle-class uh, uh, Medellin voters in uh, late uh, 2003 and began his term in 2004. Now. This is a list of the uh, social interventions, uh, a partial list of the social interventions that were started under um, uh, the Fajardo administration. Uh, just to give you some sense of this, this is the famous Biblioteca España. Um, the, you know, in in Medellín, the barrios are all up the side of the mountains. Uh, this is Comuna Uno. In this Comuna, people at the top of the hill. Would not be able to come down into central medellin because it would require them crossing the territory of two or three uh, gangs, and so people would just stay up at the top uh, uh, permanently. Uh, this library was designed by a world class european architect it 's a very beautiful um, uh, building this was inside the library they 've got a you know a, a, um, a computer uh, room where all of the uh, street kids are allowed to go uh, surf the internet. Um, Medellin installed a metro about 12 years ago that just goes up and down the center of the city. Uh, the barrios, the poor neighborhoods, were not connected to this central transportation system uh, until the installation of the metro cable. This is just a gondola. You know, it's, it was imported from Switzerland. They usually use this for, um, you know, for ski resorts, but they. They, after uh, the police and the army reclaimed the comuna uh, uh, in, a, in a military operation, uh, they installed this, um, uh, this cable car system that would then allow people from the top of the, uh, the barrio to get down and then go to work in, in central Medellin because it was directly connected uh, to, the, uh, uh, to the regular metro system. Uh, they also had a number of integrated uh, what they call integrated uh, urban projects. This was all based on work that had been done uh, at Aefit and other local universities that had uh, what I, <laughs> after having talked to many of these people at some length, uh, the the degree of local social knowledge that was required to implement some of these programs. I think was really uh, quite astonishing. Uh, they knew every single street corner. They would map uh, each comuna and then. Um, uh, design public spaces uh, so as to minimize the possibilities for uh, gangs to congregate and uh, to maximize the possibility of ingress and egress into the community. So, for example, this is Comuna Trece. This was the most violent neighborhood in Medellin. It's a uh, Comuna of about 150,000 people. This is a photograph taken uh, before the uh, Comuna was retaken. Uh, in something called Operation Orion, uh, which the national government organized. It involved tanks and helicopters. It was a big, bloody, um, uh, 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 kind of hard military operation. Now, this is a control room at the base of the Metro Cable uh, in Comuna 13. Uh, so, as you can see, they've got the entire uh, Comuna uh, uh, digitally mapped. Uh, and there are all these middle class colombians sitting in front of computer monitors watching every single street co uh, corner in uh, in the comuna for uh, signs of violence now there's actually a fair amount of violence that took place there over the summer so i don't want to paint too uh, idyllic a, a picture of it but the um, you know the amount of uh, investment in this uh, single comuna was really quite incredible. This is another one. This is a science museum that was put in on a landfill near a um, uh, near a community uh, called Moravia, another very poor community. What was interesting about these investments is that these extremely expensive um, uh, facilities were put in the most impoverished uh, parts of, uh, of Medellin. Uh, if you look at the budget, uh, this was the integrated plan. they spent and the equivalent of $155 million us uh, for a comuna whose population was only uh, 150,000. that shows you the kind of the scale of the intensity uh, of that effort. now, one obvious question is, how in the world do they afford this? what's the basis of fiscal sustainability? This is one of the areas where Medellin is really quite unique, not just from uh, other parts of Colombia, but I think from almost any other uh, developing country. Uh, in most developing countries, the public utility is a big source of dysfunction. It loses money, people steal electricity, and so forth. In Medellin, the Empresas Publicas de Medellin, the public utility that provides um, uh, electricity and water, has always made money. And it has always been able to enforce payment, even on its uh, poorest customers. So that in the height of the violence, uh, the drug violence in the 1990s, if you had a truck that said APM on the side, it could go up to the top of the barrio, it could read a meter from a poor family, and it could charge them money uh, for that electricity without being molested by uh, uh, any of the drug gangs. And as a result, uh, you had this cash cow that. Uh, transferred, as you can see, very substantial parts, an average of about 30% of the profits of APM were transferred to the municipal budget. If you look, this is the municipal budget for Medellin as a whole, and as you can see, during the 2000s, from 2004, when Fajardo took over up to the present, both revenues and social investment have been climbing very, very dramatically, but uh, thus far, they've been able to pay for it. One big question that looms in the future uh, is what happens if they hit a serious uh, economic downturn and uh, those revenues begin to fall off. Because I'll tell you, a lot of those social investments are unbelievably, uh, unbelievably expensive. So, um, as I said, I think that the uh, the lessons that you can draw from this are probably fairly uh, limited. Uh, uh, Medellin is a is a very unique city because of the nature of the elite, the kind of solidarity uh, they felt, the willingness of the business elite to accept a, a significantly higher level of taxation uh, to pay for these kind of social programs, the fact that they had local universities that had the you know, local knowledge to design those kinds of uh, this, under this heading of uh, 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 urbanismo social, uh, these these kinds of public. Uh, investments and the overall national structure of the problem uh, in uh, Colombia is obviously quite uh, different. Uh, I, I guess just to say one final thing: the level of violence in the last two years in Medellin has gone up. It's, it, the the murder rate has has roughly doubled. So, having dropped to about 37 per hundred thousand, it's now gone up uh, to the 60s and it's continuing to rise. The one thing that the Colombians can do that people in Mexico can't is that they can. In they can uh, extradite uh, drug lords to the United States, and I think there are now currently about 600 Colombian drug lords that are in uh, American jails. Uh, it bypasses the Colombian judicial system uh, completely. What happened uh, two or three years ago is that one of these drug lords, Don Berna, who led the largest of the groups in Medellin, crossed the red line that the Uribe government had uh, established, and so he and 14 other uh, of his associates were then extradited and he's now sitting in a jail uh, in upstate new york and as in mexico as a result of decapitating the organization now all of the lower level uh, 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 people in the organization are now fighting for territory and this is why there's been this steady rise in violence so i don't want to suggest that the colombians have figured out this problem or that they've got a permanent uh, solution to it but you know, the fact of the matter is that Medellin is actually quite a lovely and livable city uh, right now, uh, whereas it was probably about the worst place to live in um, uh, as little as about uh, 17, 18 years ago. Thank you. Thank you very, very much. Um, we're going to continue with Cesar Martinelli of um, ITAM. No, eh, voy, a, voy a contarles eh, un, un modelo económico que recoge muchas de las o, o algunas de las ideas que hemos estado viendo eh, a lo largo del día. Eh, voy a hacer lo que me es más natural, que es presentar un modelo, pero voy a explicar qué, qué tiene que ver esto con lo que hemos estado viendo conversando. Eh, como economistas o como economista que soy, lo natural es pensar en las eh, variables importantes como variables de elección. Y lo que hacemos en este trabajo, es eh, coautoriado con Helios Herrera de Columbia, lo que hacemos es pensar en la capacidad del Estado como una variable de elección. Hemos venido escuchando una serie de historias, todas ellas tienen que ver con la capacidad o incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de la violencia, para eh, reprimir actividades ilegales o, en, en un caso que nos interesa a los economistas en particular, para cobrar impuestos que hacen falta para hacer esas otras cosas. Pues lo que voy a contarles es una, una versión económica de la capacidad del Estado. Hay una literatura reciente que intenta estudiar esta capacidad como una especie de capital, una especie de capital que podemos acumular sobre el tiempo, pero que es costoso. Y la idea es que la voluntad del de, de Estado para acumular este tipo de capital va a tener que ver con cuáles son los objetivos del Estado. En la medida en que, como reflexionábamos en la mañana, los objetivos del Estado no coinciden con los de la población en general, sino que el Estado está sujeto a captura por grupos con intereses particulares, pues en esa medida la inversión en capacidad del Estado será afectada. Entonces, la motivación es mirar la capacidad del Estado como una variable de elección. La idea es que la capacidad del Estado para cobrar impuestos, para regular la actividad económica o para prevenir el crimen puede acumularse o depreciarse en el tiempo. Y la idea entonces es que la inversión de los gobiernos en capacidad del Estado depende, como es natural, del objetivo y del horizonte temporal del gobierno. Voy a proponer un modelo muy sencillo de la política que refleja, pues, algunas de estas ideas. En este modelo muy sencillo, el gobierno representa los intereses de una élite o un subconjunto de la población. Y la idea es que la democratización puede entenderse como una expansión de esta élite. La pregunta entonces es cómo afecta la democratización a la capacidad del Estado. El modelo político es muy sencillo. La idea es que una élite puede tener poder legal como ocurría en el pasado en América Latina, por ejemplo, con restricciones al derecho al voto, o poder de facto, como ocurre en el presente, vía acceso a políticos, manejo de información privilegiada, etc. Entonces, en este modelo sencillo, una variable importante es el tamaño de la élite, es decir, qué fracción de la población es la que sus intereses son atendidos por el Estado. Y la otra variable importante, el otro parámetro importante del sistema político, en una visión muy simplificada, es cuál es la movilidad dentro y fuera de la élite. La élite puede renovarse por la posibilidad de entrada económica o entrada política, puede renovarse por intervenciones exógenas, por reformas, revoluciones, etcétera, sin que cambie su tamaño y sin que cambie la persistencia de una élite. Hay ejemplos. Eh, frecuentes en la historia en América Latina, México después de la Revolución, Bolivia después de la Reforma Agraria. Eh, y la pregunta que nos hacemos entonces es cómo afectan los cambios en el tamaño de la élite, es decir, la democratización y la movilidad, es decir, la alternancia a la capacidad del Estado. El, el, es un modelo muy sencillo, les cuento a grandes rasgos. La idea es pensar que la élite es una fracción dada de la población. Eh, y que cada, eh, mirar las decisiones de esta élite a lo largo del tiempo y pensar eh, que en cada periodo en el tiempo eh, la élite puede proponer una política. Y la política consiste en una tasa de impuestos que vamos a cobrar a todos, un bien público que vamos a proveer con beneficios universales y una cierta inversión en la capacidad del Estado. Eh, eh, en esta, este modelo muy sencillo hay un sector legal y un sector ilegal. Y la idea es que este último no paga impuestos y genera externalidades negativas. Los ciudadanos pueden elegir trabajar en el sector legal o en el sector ilegal. La capacidad del Estado desincentiva las actividades ilegales, así como unos impuestos elevados pueden incentivarla. Y la idea es que cada período el Estado cobra estos impuestos y los destina al bien público, a la inversión en capacidad del Estado y también a rentas particulares. Es decir. Hay una tensión entre proveer bienes públicos con beneficios universales y apropiar eh, rentas particularistas. Y cada periodo, una fracción de la élite se, remueva, se renueva, lo que refleja esta idea de movilidad. Una idea de lo que sucede en cada. La idea es que este modelo representa la, una sociedad a lo largo del tiempo y podemos pensar que en cada momento en el tiempo, pues hay una capacidad del Estado dada, es una variable que no alteramos en el corto plazo. Y hay una élite política y económica. Esa élite puede escoger, mediante actividades de influencia, las políticas públicas de la sociedad. Los ciudadanos reaccionan frente a esas políticas públicas trabajando en el sector legal o en el sector ilegal. Eh, el Estado es capaz de cobrar entonces impuestos, destinar estos impuestos a bienes universales o a gasto particularista. Y finalmente, la fracción de la élite se, una fracción de la élite se renueva. Es un modelo muy sencillito. Y la idea es qué nos dice esto acerca de la acumulación de, de capacidad del Estado. Hay unos supuestos muy sencillos, no voy a. Simplemente todos los individuos miran el futuro, esto es importante, si no, eh, el modelo tiene muy poco sentido. La capacidad del Estado futura cuesta en el presente. El tamaño del sector ilegal refleja, eso no es exactamente un supuesto, sino un resultado, pero el tamaño del sector ilegal refleja la capacidad del Estado y los impuestos. Y este sector ilegal genera una externalidad negativa para la población. Y bueno, ¿qué podemos obtener de esos supuestos? Eh, muy sencillos, es un modelo básicamente lineal. Nos saltamos, nos saltamos el razonamiento y vamos a los resultados directamente. ¿Cuál es el primer resultado? El primer resultado es que las élite, las, la élite va a obtener rentas solamente si los bienes públicos no son suficientemente atractivos. Ese es simplemente para fijar el marco y si los bienes públicos fuesen suficientemente atractivos comparados con el tamaño de la élite, lo mejor va a ser proveer bienes públicos. Es decir, hay una discontinuidad, si la élite es suficientemente grande, estas rentas particulares van a desaparecer y tenemos provisión de bienes públicos. Bien, este es un poco el marco. ¿Qué sucede con los impuestos, con la capacidad del Estado? Pues en cada periodo en el tiempo los impuestos van a ser más altos conforme haya una mayor capacidad del Estado. Eh, y van a crecer también en la probabilidad de permanencia de la élite. En cambio, la, la inversión en capacidad del Estado va a crecer en la, tasa que se espera de eh, en la tasa esperada de impuestos, que es el incentivo para que la élite acumule capacidad del Estado en cada periodo en el tiempo. Eh, ¿Qué va a suceder en estado estacionario cuando pues estamos en una situación en que hemos jugado este juego varias veces? Pues la capacidad del Estado va a aumentar con cuán negativas son estas externalidades, cuánto nos importa el crimen o las, los efectos negativos de estas actividades ilegales, va a aumentar con qué porcentaje de la población es representada por el Estado. Y lo que es interesante, va a decrecer con la posibilidad de alternancia. Eh, básicamente la idea es que la alternancia va a significar en una, en una situación en la cual la fracción... De la población representada por el Estado es pequeña y fija, la alternancia simplemente va a reducir el horizonte temporal eh, que es el que utiliza la élite para decidir cuánto le conviene acumular de capacidad del Estado. Entonces, pensemos en la, en, en cuando tenemos, qué sucede cuando tenemos democracia, cuando tenemos democracia, lo que ocurre es que la eh, élite es suficientemente grande para que a la élite le convenga eh, proveer bienes públicos con beneficios universales en vez de rentas particulares. El resultado en ese caso es, es, eh, es bastante, bastante eh, sencillo. Lo que nos interesa es qué sucede antes de llegar ahí. Esto es lo que sucede cuando tenemos más alternancia. La idea es la siguiente. Si no estamos en una democracia plena, sino que la eh, élite es suficientemente pequeña para preferir rentas particulares, lo que va a suceder es que los impuestos y la capacidad del Estado van a decrecer en la probabilidad de movilidad y el sector ilegal va a crecer con dicha probabilidad. Es decir, si por democratización entendiésemos simplemente la renovación frecuente de una élite pequeña, en lo que vamos a terminar es en un menor tamaño del Estado, en un sector ilegal más grande. Básicamente la intuición es que la renovación va a llevar a una menor preocupación por el futuro. ¿Qué sucede si por democratización entendemos más bien una expansión del conjunto de ciudadanos con derechos políticos? Pues en este caso tenemos el resultado opuesto. En este caso, la, la expansión de la élite va a favorecer la internalización de los efectos negativos del crimen o de las actividades ilegales. Y en ese eh, eh, sentido, lo que va a haber es un aumento de la capacidad del Estado, una reducción en el sector ilegal. Además, lo que es interesante, la relación entre. Eh, impuestos y democratización no es monotónica. Es, es decir, en, cier en cierto momento, cuando tenemos eh, una élite suficientemente grande para desear proveer bienes públicos universales, pues en ese caso lo que podemos tener es una sociedad que exactamente cobra más impuestos, pero esos impuestos son desti destinados a estos bienes públicos universales en vez de a rentas eh, particularistas. Eh, ¿Y qué sucede si nos preguntamos eh, si la sociedad puede cambiar consensualmente estos parámetros? Supongamos ahora que la élite puede eh, negociar de alguna manera con el conjunto de los ciudadanos. Esta es la, la pregunta que nos hacíamos en la mañana. ¿En qué medida es posible una salida de equilibrios políticos negativos? Entonces las preguntas son si pueden ocurrir cambios constitucionales consensuales. Aquí una constitución es simplemente qué porcentaje de la población está... Eh, representada en el Estado y qué, cuál es la alternancia y qué constituciones sobreviven dichos cambios. Y uso la palabra endógena que le gusta a los economistas aquí. Eh, bueno, no les voy a contar. Básicamente es un modelo de negociación. Déjenme contarles los resultados. Eh, podemos tener una distribución de poder de negociación eh, dependiendo de quién es quien quién propone cambios. Pero básicamente la idea es que si empezamos en una democracia con una... Eh, fracción de la población suficientemente grande representada en el Estado, o empezamos con una oligarquía donde no existe la movilidad social más, pues no existe la posibilidad de cambios constitucionales consensuales. Eh, un cambio constitucional provendrá de amenazas o, o violencia, pero no provendrá de un cambio consensual. Pero en cualquier otro caso, existe la posibilidad de un cambio democrático consensual. En particular, ocurren dos casos muy interesantes y extremos. Si la élite es muy pequeña y la élite fija la agenda, la élite puede proponer y obtener la eliminación de la alternancia sin aumentar el tamaño de la élite. Es decir, podemos tener que la gente voluntariamente renuncia a la eh, alternancia electoral. O podemos tener el resultado exactamente opuesto, si la élite es suficientemente grande. Si tenemos que la. Eh, el porcentaje de la población representado en el Estado es suficientemente grande, entonces es posible que la élite consienta en la democratización. Y déjenme explicar este par de casos que son entretenidos y con esto termino. Eh, en el primer caso, eh, tenemos lo que, parafraseando a Beatriz, podemos llamar votando por la autocracia. ¿Por qué los ciudadanos pueden consentir en que una élite pequeña elimine la movilidad? El argumento es parecido a lo que comentaba hace un momento. Reduciendo la movilidad o la alternancia hace a la élite más paciente y más dispuesta a invertir en la capacidad del Estado y en la reducción del sector ilegal. Si la élite es suficientemente pequeña, la movilidad es poco importante en el cálculo de los ciudadanos ordinarios, de los ciudadanos de a pie. En ese sentido, pues la eliminación de la alternancia puede haber sido algo beneficioso para una mayoría. Y podemos tener el resultado... Contrario, porque una élite suficientemente grande puede consentir en la democratización si esta elimina las rentas de la élite y este es el caso que tal vez nos interese. La idea es que la élite, eh, la idea es que eh, eh, aumentar el tamaño de la. Eh, tengo un, eh, la idea es que aumentar el tamaño de la élite de manera que la élite esté dispuesta a proveer bienes públicos actúa como una, un mecanismo de compromiso. La idea es que si hay movilidad fuera y dentro de la élite, a la élite le interesa también qué sucede con los demás ciudadanos. Entonces, en cierto momento, la democratización puede aparecer de manera consensual porque es mejor tener bienes públicos universales todo el tiempo que disfrutar de rentas particulares en algún momento en el tiempo. Y el argumento es semejante al que han, han propuesto algunos autores para explicar la, la democratización voluntaria en Europa. En el siglo XIX. Eh, Esta es simplemente la idea de votando. Eh, Déjenme contarles esto rápidamente y termino. ¿Qué significa votar por la autocracia? En este caso, lo que tenemos es. Uh, siempre tiene que haber un gráfico, ¿no? A mano izquierda, en el eje de las YES, está la utilidad de la élite, que está por encima de la utilidad de los ciudadanos. En el, lado, en el eje de las XES, está la utilidad de los ciudadanos. La élite tiene un pago mayor que el de los ciudadanos eh, eh, de a pie. La línea AB a representa, la a a representa las posibles oligarquías, donde conforme nos movemos de A a B, el tamaño de la élite va aumentando, pero no existe alternancia. Y el punto B representa la democracia, que está sobre la línea de 45 grados. La idea es que en el status quo podemos estar debajo de la, de la, eh, del conjunto de Pareto. Por, precisamente porque hay alternancia y hay una élite muy pequeña que no, es, que no mira suficientemente eh, lejos del futuro. En ese dibujo en particular, que corresponde a ciertos parámetros del modelo, pues los ciudadanos pueden estar mejor en A. El punto A representa qué sucedería si simplemente eliminamos la alternancia. Y este es el caso que nos interesa. ¿Cuándo podemos tener democratización consensual? En este caso, eh, lo que eh, tenemos otra vez a la élite en el eje de las Y, a los ciudadanos en el eje de las X, otra vez estamos en el lado de la línea de 45, que representa eh, que la élite está mejor que los ciudadanos ordinarios. En este caso, el, el statu quo no está lejos de la línea de 45 grados. ¿Qué significa esto? Significa que a la élite le importa lo suficiente el futuro y le preocupa lo, lo suficiente la tenancia para estar dispuestos a renunciar a las rentas particulares en el presente y tener en cambio la seguridad de bienes públicos universales en el futuro. Eh, y bueno, simplemente para concluir, lo que, hago aquí es, lo que hacemos aquí es proponer un modelo dinámico que vincula la evolución de la capacidad del Estado al tamaño y la renovación de la élite. La, la idea central es que la expansión de la élite lleva a una mayor capacidad del Estado y a una reducción de actividades ilegales y puede llevar inicialmente a tasas de impuestos menores, pero eventualmente mayores de impuestos. Eh, los cambios consensuales pueden llevar a la democracia o a una oligarquía sin movilidad, dependiendo de condiciones parecidas, o bajo eh, condiciones iniciales muy parecidas, dependiendo de quién puede fijar la agenda. Eh, la, eh, como el, digamos, la idea central aquí es que las limitaciones severas en la capacidad del Estado para cobrar impuestos y eliminar industrias ilegales pueden vincularse a una democratización incompleta. Es decir, puede faltar voluntad para gastar recursos fiscales en construir un Estado más capaz, por la misma razón que puede faltar voluntad política para eliminar eh, monopolios privados, para controlar organismos reguladores capturados y para reducir otras fuentes de rentas particulares. Entonces, la democratización en el sentido de la expansión de derechos políticos efectivos Puede trabajar a favor de la construcción de la capacidad del Estado, del mismo modo que favorece la provisión de otros bienes públicos que los economistas consideraríamos más convencionalmente como bienes públicos. Y ya está. Esto es todo lo que tengo que decir. Okay, thank you very much. Uh, finally, we have our um, discussant, Stephen Krasner from Stanford University, please. Thank you. I, I think I'm going to try to sit here. Um, you can. I, I assume that you can all hear me. I was a little anxious about not having specific things to say about Mexico, but after the last presentation, I'm much relieved. Um, so I thought what I would do is not make an argument, but offer some possible explanations uh, for the present situation in Mexico. And let me begin by uh, describing, by saying that it, it looks like there's a kind of mystery to Mexico uh, in 2010. Uh, the country undertakes a set of, I don't believe you can't hear me. I've never been in an auditorium where I could not be heard. <laughs> um, if you look at the situation in Mexico, Mexico undertakes a number of political and economic reforms. In the 1980s and 1990s, which were exactly kind of what you were supposed to do—opening the economy, um, signing the North American Free Trade Agreement, and then, of course, this very dramatic uh, political transition and the end of uh, PRI's control of uh, the presidency in Mexico—the results have been mediocre, uh, relatively slow economic growth, high levels of violence, uh, political disillusionment. And the results look particularly problematic uh, in contrast with Chile and especially Brazil. All right, so the question then is how might we explain uh, these outcomes in uh, Mexico? And I'm going to try actually to, to offer a set of explanations, some of which summarize things that people have already said. All right, the first explanation is look, it's really extremely hard to be Denmark. Uh, to actually get to a well-governed democratic state is something that's very unusual there were no such states if we go back um, 200 years and if you look at the contemporary international environment maybe 12% of the countries in the world are what we might call well-governed democratic states so the first thing is to might be to say you know the mystery is not why mexico didn't get to be denmark the real mystery is how Denmark ever got to be Denmark in the first place or even the United States got to be the United States which is messier than Denmark but still not functioning that badly. Part of this I think if we take that other perspective is to realize I mean something that I think has really just dawned on me you know in the last several months which is that when we study political science to an extraordinary extent we've been blinded by Hobbes and Weber we have this notion that outside of the state, life is nasty, brutish, and short. In fact, if we look at most of human history, life has been shorter, nastier, and more brutish if you're inside the state than outside the state. Would you rather have been running around the Scottish Highlands or working as a serf on some manor in Britain? Um, go back in Mexican history i mean, would you rather have been a football for somebody's game after they'd cut your head off? or would you rather have been free in the mountains? states were basically mechanisms for exploitation, enslavement, uh, and taxation. so it's not the case that states have always been such a great and terrific thing. Uh, if you look historically at how violence has been dealt with in states, we didn't have this Weberian state in which the state had a legitimacy over the. Uh, a, a, a monopoly over the legitimate use of force, we had something like balance of power. And even Frank's description of what's happened in Colombia, while you did have demobilization of the paramilitaries, you still have this recognition that there's a huge drug operation still going on. Uh, I heard a briefing by the commander of Southcom a year and a half ago, in which one of the most, um, this is the American Southern Command, the one piece of the briefing that really stayed with you was a picture he showed which was later in the washington post of a semi-submersible vessel uh, which a colombian drug uh, cartels had built for smuggling drugs into the united states these things cost about a million and a half dollars <laughs> they're built in the colombian jungle they can carry tons of drugs if they actually make it through so it's not as if um, the success in colombia has done away with drug dealing or created a situation in which you somehow have the Colombian state alone uh, effecti effectively uh, controlling violence in the society. I don't know. In, in Mexico, have they shown uh, the show The Wire, which was an HBO? Yes. All right, so this is a story about drug gangs in Baltimore. There's no sense that the police have a monopoly over the legitimate use of force. There's just force there. Sometimes the drug gangs are in control. Sometimes they listen to the police. Sometimes they don't. Uh, so it's, you certainly have areas in even the most advanced countries in which you don't have this perfect Weberian <laughs> state. So I think one thing you could ask is our problem may, may be that we kind of conceive of Denmark as a natural order of things, as opposed to starting from the fact that Denmark is a really unnatural order of things. And then, what's really a challenge is to figure out okay, what's in between Somalia and Denmark? Uh, I think that Alberto was right in saying that Mexico's not a failed state, but the state has failed Mexico. But it hasn't failed Mexico as badly as a lot of other states have failed their countries. So, how do we think of these kind of intermediate points um, which polities are on in the contemporary international system? So, anyway, my first explanation for why, um, you know, this the, for exploring this idea of uh, explaining the mystery of Mexico is to say, look, it's not that much of a mystery after all. Most of the time, things go bad badly, and Denmark's really the exception. All right, here's the second explanation. I'm not saying these explanations are consistent either in any way, they're just the things I thought of during the day. And it's late, and I thought maybe I could wake you up, although I'm not sure that's true. Um, all right, the second explanation is the, the obvious, is the burden of history explanation, the culture explanation. In some ways, Adam Magaloni's story about the legal system of rule of law is a perfect example of that. Institutional structures are intermingled, they're an organic whole. This is an argument which Frank has made in, in an earlier book of his and published in 2004. Uh, the institutional structure is linked into values that individuals hold and it's hard to change these things all right here's a quote which i can't resist reading from this is from alex de tocqueville's democracy in america published in the 1830s here's what he says the constitution of the united states resembles those fine creations of human industry which ensure wealth and renown to their inventors but which are profitless in the hands of others. This truth is exemplified by the condition of Mexico at the present time. This is 1834. The Mexicans were desirous of establishing a federal system, and they took the federal constitution of their neighbors, the Anglo Americans, as their model and copied it almost entirely. But although they had borrowed the letter of the law, they could not carry over the spirit that gives it life they were involved in ceaseless embarrassments by the mechanism of their dual government the sovereignty of the states and that of the union perpetually exceeded their respective privileges and came into collision and to the present day mexico is alterna alternatively the victim of anarchy and the slave of military despotism all right it's not quite as bad as that but you know this was 150 170 180 years ago now all right, so we have to say that, i mean, certainly a second kind of explanation for um, the situation in mexico is, this law, is mexico's long history, the set of institutions that developed, the set of cultural values that are associated with them, and it makes things extremely hard to change. so you get, as we've seen, very dramatic changes in government, as we heard this morning, uh, but you have things under a pan-government, which we certainly would not have expected, things going on sort of in the way in which they went on under the pre-government, which looked very different, had very different characteristics, wasn't a democratic government, had been in, in governing for 70 years. You get this dramatic change and nothing much seems to happen in terms of oligopolistic control. All right, here's the third possible argument. Again, inconsistent actually with the last argument, let me just say that. And these are arguments about path dependency. I mean, there are arguments that say, yes, there are structural conditions that can drive states in a, in a particular direction but there are also opportunities for dramatic changes at particular historical moments. But for these dramatic changes to work, you have to have a set of, in some ways, relatively unconnected things joined together. And if they join together in the right way, it can make a dramatic difference. Sometimes that dramatic difference is very bad. Think about the Soviet Union in 1918. Uh, it would have been much better if Kerensky had stayed in Russia. As opposed to ending up at the Hoover Institution at Stanford University, um, that did not happen. Would have been better for Trotsky too, as had more of a Mexican connection. Um, on the other hand, if these things come together in the right way, um, things can end up being much more effective and uh, productive. I think that anyone, if you think, look seriously at the history, not the social science, of the American Revolution. You can certainly tell a different story if you had someone other than George Washington as the first president and leader of the United States. He could have chosen to be king. He could have chosen to serve multiple terms. Um, if you read about him, I mean, he's an extraordinary and not easy to grasp individual. He was not a brilliant person, um, but he clearly made—I don't want to say clearly. There's certainly an argument that he made a dramatic difference. So what you could say here is that Mexico lost. These moments in which Mexico could have gone, gone down a different path, which most obviously would have been the revolution, and even the beginning of the Fox presidency would be a second one, were ones that were for one reason or another lost. Things didn't congeal. So there were opportunities at particular moments, um, and especially this recent moment in Mexican history that, that didn't work. All right, and finally, I want to offer just one more explanation, I think very familiar to Mexicans, uh, and I, I think I'll say well within my time. Well known by I think uh, I, this I do wish I, I I could say in Spanish famous Mexican saying, poor Mexico so far from God, God so close to the United States. Uh, so if you look at the incentives that emanate from the United States, I mean towards Mexico, so there is one big positive incentive, which is this large geographically close market, but there are also certainly in the contemporary period and a number and in the past negative incentives. So American drug laws, which I mean, I, there's limited, I have to say, there, there may be some hope for decriminalization of drugs at a state level, but if you look at the outcome of the, the California referendum on marijuana, no one could be hopeful about some real dramatic change in the United States. American gun laws, there's no hope that these are going to change, despite what we think about these laws. Uh, and then, if you, of course, if you go back further, especially if you live in California, there's external conquest by the United States. Um, if you look at the impact, I have to say, too, and I'll just end with this this is really a BS observation, I have to say, about which I don't have much evidence. You know, the kind of logics of appropriateness, the notion that you would have had this very large democratic state pushing democracy on Mexicans' northern border, hasn't had that big an impact on mexico maybe not as big an impact as you might have thought if you contrast say the european situation uh, and what happened with the expansion of the european union after the collapse of the soviet empire it certainly appears that democratic western europe had a much bigger impact uh, on eastern europe and something else I'm, i have to say that i'm struck by and looking at Mexican art, it's, really, it's striking to me, and here I'm really trespassing, I'm not even trespassing, I'm like falling over a cliff way outside my area of expertise. Striking to me how separated Mexican and American art are. I mean, if you look at Mexican American art in the 1930s, 40s, 50s, 60s, maybe even into the 80s and 90s, they look, these are very different artistic traditions, despite the fact that you have these two countries close together including this okay very large and dynamic and wealthy art scene in the United States which didn't have that much impact on Mexico. You know in terms of Mexico somehow imitating American art or anything Mexico seems to go very much in its own path and in that sense I think in the political system as well there's certainly been a a logics of appropriateness which Mexico has followed which certainly have been far far from marching in lockstep with the United States. Okay, thank you. We probably have um, time for one question, and I'm going to take advantage of the question that kind of affects both sides of the border since we have people from both sides. Um, if we assume that they, if they do they do again, the, um, the Prop 19 in California, which you know, if it's presented maybe a little bit better it could pass, or um, some other big state like Texas, if they put something in the water so that people would vote for, for legalizing marijuana. Um, what would be the legal and security consequences, both legal and security consequences, um, in Mexico um, if one of the states um, in the United States, one big state, obviously, legalized the consumption of marijuana? Um, and this question is basically for um, almost everybody, and so those well, would let me tempted. say, yeah. I mean, one thing that I'm sure of, and another thing which I'm quoting a Rand study. Um, it actually, it, unless you actually had a change in federal law, it wouldn't necessarily make that much difference because you, the federal government I said that um, they were going to continue to enforce federal law, which would mean that they would be, would be going after large growers, so that even if you had legalization, even if the California proposition had passed, the incentive structure for drugs would remain the same. That logic seems to me very compelling. Second, I mean, there was a RAND study um, which suggested that, not suggested, I mean, concluded that the impact on Mexican drug cartels of legalizing marijuana in California would actually be very minimal, something on the order of 4% of profits, uh, because these, the cartels are diversified with regard to product and geographically. So, alas, I mean, it was the only thing that made me feel sort of better about it failing was that it might not have made quite that much difference. It's also true. I mean, any of you that go and go to LA and walk along Venice Beach, you know, there's a big sort of booth there which says the doctor is in, and if you want to get your prescription for marijuana, you can do it. What are you? That's Larry. I hear Larry laughing because that's where Larry gets his prescriptions. I don't even have to see him. There he is. That's his doctor. <laughs> So, I mean, you have to say it's not clear that without, without consistency at the federal level, it isn't clear that state action would make that much difference in terms of altering the incentives that would be available for illegal uh, drug activity. Okay. Ana Laura, do you have any mm -hmm. comment on that? Um, no, no comment. Uh, uh, Frances would you have to, like to say something on this? Or? No, I agree. Okay. Okay. I All right. Eduardo? Yo tengo la impresión de que ese estudio de la RAND no daba conclusiones muy tajantes, de hecho, dejaba como muchos márgenes de incertidumbre, porque había una pregunta sobre si iba a ser posible que los narcotraficantes de California serían capaces o no de exportar su droga a los demás estados. Si ese fuera el caso, entonces parece que el impacto sería mucho mayor en el mercado, sobre todo de. Eh, en las organizaciones que exportan eh, marihuana a Estados Unidos. De hecho, la caída de los ingresos podría ser del orden del 25%, que es más o menos lo que eh, la cantidad de dinero eh, que el porcentaje de ganancias y utilidades de los cárteles mexicanos en el rubro de marihuana. Entonces creo que ahí hay, eh, al menos Reuter y compañía dejan una. Pues una pregunta, una eh, incertidumbre de qué tanta capacidad tendrían los narcotraficantes de, o los productores y exportadores de droga de marihuana californiana de exportar eh, su droga a los demás estados de la Unión Americana. Algo que se aborda también en ese paper, que es muy interesante para el caso mexicano, es la, el efecto que tendría sobre la violencia mexicana. Y ahí también. Hay un comentario interesante. Dada la caída que habría de, los, de las utilidades de los narcos mexicanos, Reuter y compañía eh, lanzan la, la hipótesis de que habría un repunte de la violencia en el corto plazo y un bajón en el largo plazo, lo cual suena interesante porque básicamente lo que sucedería es que los cárteles verían la manera de compensar sus pérdidas por medio de... De otros delitos y el delito, aunque los márgenes de utilidad de la venta de drogas son mucho mayores que el secuestro y la extorsión, parece que el delito que más utilidades deja después de la venta de droga es la extorsión. Entonces, vendría quizás en el corto plazo un crecimiento, un crecimiento considerable de, los, de las empresas, de las unidades económicas extorsionadas en territorio mexicano. En fin, dejó la, la reflexión. OK, we have another question. Um, the example from Medellín seems to suggest that one key to restoring social stability and improving governance in, in, is investment in um, vital social infrastructure and services. Um, how is this compatible with a model of economic development that emphasizes reducing public spending and balancing state budgets as a prerequisite for receiving um, loan assistance or attracting foreign investment? This is for uh, Francis Fukuyama and then Cesar. Well, it's <coughs> it's not <laughs> it's not compatible. You have to have resources to do this, and one of the um, remarkable things about Medellin is that. Um, you know, their elite was willing to accept higher rates of taxation in order to pay for basically what amounted to a very substantial degree of uh, redistribution. Um, I think, you know, thinking about The Wire, this uh, show about East Baltimore that Steve Krasner referred to, if Americans had invested uh, on a comparable scale in East Baltimore, uh, what um, uh, the elite in Medellin did uh, in their own city. We probably wouldn't have drug gangs there either, uh, and I think that uh, uh, you know Americans have kind of given up on on smart social policy uh, over the last 30 years, uh, and now with the fiscal crisis are really not interested in taking it uh, up again for a number of ideological reasons, uh, which is why I think all of the innovative policy in this area really actually comes from. Latinoamérica y otros países que no tienen las mismas blinkers on. Sí, creo que en la, en la historia que, que nos contó Francisco Kuyama había dos niveles. Uno es el nivel de la ciudad, eh, la, la voluntad, la disposición de la élite en, 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 eh, en Medellín to, eh, a pagar impuestos más altos para solucionar los problemas de la ciudad. Y el otro nivel es el nivel del Estado, el Estado Nacional. La gran expansión del gasto destinado a combatir el problema de violencia, pues eso, eso requiere recursos y la voluntad de invertir esos enormes recursos que se necesitan para aliviar el problema de la violencia es una, una variable importante. I think we have just one more question and then, we'll, then we'll take a break. Um, this is for Eduardo Guerrero. And sorry if you want to continue with what you were just saying. Um, is, ¿En su opinión cuál es la política óptima para disminuir los niveles de violencia en el país? Bueno, yo eh, lo que he encontrado atractivo en la literatura antiviolencia es sobre todo las aportaciones de, Clark, de Mark Kleiman de la Universidad de California en Los Ángeles, que básicamente ha estado reflexionando sobre este tema durante varios años y que en su último libro hace un análisis de los programas antiviolencia exitosos en Estados Unidos, sobre todo para el caso de la violencia de las pandillas, en donde él extrae principios de actuación de las autoridades policiales. Y me parece que esos principios, que son concentración dinámica de esfuerzos, castigos certeros y rápidos en lugar de severos y comunicación con los criminales y la sociedad, me parece que esos tres principios podrían adaptarse al caso mexicano, no en todos... Eh, me parece que en algunos casos, como no estamos lidiando, por ejemplo, en Tamaulipas o en Nuevo León con violencia pandilleril, sino con violencia de comandos cuasi militares muy bien armados, etc., tendrían que cambiarse los instrumentos y quizás eh, modificarse algunos de estos principios. Pero en el caso, por ejemplo, de Juárez, eh, de Sinaloa, en algunas regiones, de Guerrero, de Durango, de Guanajuato, donde todavía la violencia es baja, pero la, la presencia de pandillas es abrumadora. Pueden perfectamente ser aplicados estos principios y con buenas, con buena, buen chance de que tengan buenos resultados. Es lo que yo comento en un artículo que publiqué recientemente en la, en la revista Nexus. Eh, hay también casos de programas antiviolencia exitosos en América Latina. Está uno en Brasil muy reciente, de una policía muy bien entrenada que entra a pequeños eh, espacios de favelas muy violentos y pacifica las zonas y tiene también eh, genera apoyo social a la comunidad. Y también está el trabajo de un programa que se llama Barrio de Paz en Guayaquil que también ha sido muy exitoso para pacificar pandillas violentas. De manera que hay un menú amplio, me parece, para que México extraiga experiencias exitosas, las adapte a su propia realidad y empiece a, a implementarlas porque la violencia mexicana ya se convirtió en un problema por sí mismo. Ya no podemos tratarlo como... Un efecto inevitable de la lucha contra el narcotráfico, la magnitud que ha, que ha adquirido es tal que ya es un problema en sí mismo y me parece que ahora las prioridades del Gobierno Mexicano deben empezar a cambiar. Gracias. Okay, muy bien. Um, quiero agradecer a los miembros de la mesa um, que por una discusión muy muy interesante. Um, thank you everybody on the on the um, table for a very interesting discussion. Y um, les invito a tomar un descanso, pero preferentemente sin salir de aquí, para que podamos ya empezar luego, luego, una vez que llegue el vocero, por favor. Gracias. <centeredemente> huh?